Saludos de nuevo desde el Estadio Nuevo Mirador. Comienza una nueva final de la Copa Primavera. Trofeo Paco Cintado. Ahora tiempo para los prebenjamines. Categoría A. Son prebenjamines de categoría. Grupo A. Cuando vemos la primera opción del conjunto, de uno de los dos conjuntos que hoy se enfrentan en este partido, que son Monitores frente a Cuesta del Rayo. Este partido es el último del día de hoy y después habrá entrega de premios de la Liga, del trofeo Paco Cintado. Bueno, pues vemos a los dos equipos, al conjunto de Monitores, que fue tercero en Liga. Cuesta del Rayo fue primero en Liga. Cuesta del Rayo debe ser un magnífico equipo, pero lo iremos viendo a lo largo de este partido, porque estamos en el final de la Liga y muchos de ellos están cansados. Saludamos de nuevo a Javi Gómez, que está con nosotros en esta nueva final, la tercera de la tarde del miércoles. Hoy atracón de fútbol, con lo que te gusta a ti. Sí, ya llevamos, como el que dice, llevamos ya 2 horas ya ininterrumpidas, ¿no? Estamos viendo cómo estos chavales, ya categoría pre-Benjamín, en su grupo A, digo que, bueno, tienen muchísima diferencia con los bebés, ¿no? Ya es otra posición en el campo, ¿no? Sí, y además que ya son más, por lo menos todos los equipos son de talla un poquito más grande, ¿no? Pues estamos pendientes de lo que hacen uno y otro equipo. Por el conjunto de Monitores, Raúl Romero, Curro, Benji, Cayetano, Pepe, Raúl García, Nicolás, Adrián, José Luis, Sergio, Javi, Joaquín, Aitor y Javi Olmedo. Carlos Filgueira es el entrenador. Y por parte del conjunto del Cuesta del Rayo, Eidan, Bruno, Milson, Manu, Abraham, Álvaro, Aitor, Dani, Pedro, Johnny, Sergio, Hugo, Salvi y de nuevo Hugo. Los Monitores, que juegan como en casa, podríamos decir, porque este equipo es uno de los filiales del Algeciras Club de Fútbol, ¿no, Javi? Sí, igual que, como dijimos antes, ¿no?, que el Atlético Algecireño, que es otro de los que están dentro de lo que es el organigrama del Algeciras Club de Fútbol en cuanto a categorías inferiores. Bueno, pues sorprendentemente, como decimos, el Cuesta del Rayo fue primero en la Liga y tiene que ser un buen equipo. Ahora lo iremos viendo. Hombre, para haber quedado campeón, la verdad que sí. Y hay que recordar que este equipo juega allí en el Llano Amarillo. Sí, este equipo lo entrena Paco Rodríguez, que es el entrenador de la Cuesta, del Cuesta del Rayo. Es tremendo, la verdad, que la cantidad de público que arrastran estas categorías, aunque, como bien decimos, después habrá una entrega de trofeos, por lo tanto todavía también habrá muchos que vengan para esa ceremonia, ¿no? Se tiene previsto a las 9, las finales empezaron a las 6. Jornada bastante cargada de partidos y de noticias. Hoy hemos tenido muchos protagonistas, vamos a tener alguno más que hemos invitado en la jornada de hoy. Y mientras tanto vemos ese balón que ha pasado muy cerquita del poste. Sí, muy buena intención la que tenía el jugador en este caso, y mira, ha estado a punto de marcar el primer gol de esta final. Y ahora falta a favor del Cuesta del Rayo. Sacará el equipo de naranja
el conjunto de Cuesta del Rayo, que tiene a ese número 2, a Bruno, como el hombre que saque directamente a las manos del guardameta del Monitores, el número 13, Curro. Tienen dos porteros, Raúl Romero y Curro. En este momento, Curro es el jugador que está en la cancha. Tienen buenos saques los dos porteros. Sí, ¿eh? Sí, sí. La verdad que es un detalle. Ya digo que en prebenjamines empezamos a ver cosas, ¿no? Entre ellos. Chavales que empiezan a dominar la pelota, a tener, lógicamente, una buena disposición en el campo. Mientras que vemos a los pequeñines del San Roque que se acercan aquí, los campeones, a los que les hemos pedido que suban a la televisión para que se les vea, para que ellos también sean protagonistas cuando marca el conjunto del Monitores el primer tanto. Primer tanto de Monitores, por lo tanto, el conjunto de Algeciras, el conjunto de Monitores, se adelanta. Bueno, hablábamos de que teníamos protagonistas invitados, los ganadores, también los segundos clasificados, porque esto es un premio el jugar aquí hoy, da igual el resultado. Pero bueno, en la final que hemos visto hace unos momentitos, la categoría BB, un conocido de la ciudad, un conocido de la Algeciras, Berlanga, ha sido el que al final ha llevado a su equipo a la primera plaza, y eso que al final se ha disputado a los penaltis. Berlanga, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Ya digo que lo más importante es jugar en estos chavalines, no hay que tampoco cargar mucho con los resultados y demás, pero bueno, que a ver, que les encanta ganar y a ti también, ¿no? Sí, nada, no, pero bueno, lo principal, nosotros tenemos un objetivo claro, que es empezar a inculcar a los niños unos valores en el tema de fútbol. Están empezando ahora mismo en la categoría más pequeña, tienen 4 y 5 añitos. Y bueno, sobre todo que se diviertan. Para ellos hoy es un día muy especial, porque venían a jugar a un estadio de estas características, pues ellos pues ahora mismo pues no van a tener la oportunidad. Y bueno, yo creo que casi ellos no han sido tan conscientes como los padres, que sí que lo han disfrutado. Una afición que acompaña y además hace ruido, la verdad que sí, la verdad que sí, están bastante ambientados los padres. Muy igualado el partido, ha podido ganar cualquiera de los dos, pero al final han decidido los porteros, han decidido también los lanzadores. Bueno, lo de los penaltis es una lotería y tú lo sabes bien. Sí, no, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy igualado, porque ellos hayan sido campeones de liga aquí, nosotros hemos sido campeones de liga en el otro grupo, pero ha sido un partido muy bonito, muy bonito. La gente, yo creo que ha disfrutado viendo a niños tan pequeños con ese desparpajo y esas cositas que se le ven tan chiquititos, así que yo creo que hoy a ganar fútbol. Te metiste en este lío de entrenador de chavales en el Algeciras, ahora continúas en el San Roque. La verdad que te ha metido el veneno a ti esto. Sí, ha entrado rápido ahí, sí, ¿no? Sí, lo llevo y la verdad que me gusta mucho. Y bueno, ya veremos, iremos preparándonos poco a poco. Tienes a Manuel, creo que se sí, llama, ¿no? Sí, tengo a mi hijo ahí jugando. Me ha dicho Javi que tiene buena, que puede seguir al padre en sus pasos. Al padre ya le hemos dicho que no le vamos a gastar ninguna encerrona en el día de hoy. Porque, bueno, yo lo digo yo y lo he dicho en la retransmisión, lo digo también ahora. Habrá que esperar, los pasos son los que tienen que ser. Primero la directiva, con el presidente a la cabeza el viernes, y a partir de ahí Berlanga puede ser jugador de la Argentina, seguro que sí. Porque a ti te gustaría estar en tu casa, está claro, ¿no? Es evidente que a todo el mundo le gusta jugar en el equipo de su ciudad. Yo no voy a ser menos. La verdad que yo tengo muchas ganas de volver, pero bueno, ya te digo que tú lo acabas de decir ahora mismo. Ahora mismo no es plazo de cumplir. Esperamos un par de días y lo comentamos ya con un poco más de criterio, ¿no? Ahora mismo no merece la pena. Además, como te he dicho, los protagonistas, los niños. Eso es. Enhorabuena, lo dicho. Muchas gracias. Transmíteselo a todos los chicos y ya a descansar, ¿no? Ahora ya. Sí, ahora toca un poquito de desconexión, que mi mujer entre el fútbol y el fútbol niño nos va a matar. Gracias, Berlanga. Muchas gracias. Enhorabuena, lo dicho. Gracias. Venga, pues Berlanga, jugador del San Roque, aunque creemos que va a ser del Algeciras, y entrenador de los bebés de San Roque, que hoy han ganado en esta final que hemos vivido, segunda de la tarde del miércoles. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Que va a ser jugador, pero
las reglas del juego son cada cosa en su momento. A su tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que esto es puro formalismo, ¿no? Pero yo creo que será, finalmente volverá al equipo, ¿no? 1-0 gana Monitores, los minutos pasan, el conjunto de Cuesta del Rayo, que de momento no está siendo, bueno, no sé, dímelo tú, que estabas, yo estaba con la entrevista, tampoco estaba pendiente de todo lo que ocurría. ¿Ves algún dominador? Yo lo veo hasta el momento igualado, ¿no? Parece que el gol no le ha afectado en el plano negativo, ¿no? Y míralo, está ahora mismo intentando atacar el Cuesta del Rayo y queriendo marcar el gol del empate, ¿no? El equipo de Monitores que lo sigue intentando. A punto estuvo de marcharse el número 3. A punto estuvo de marcharse Raúl García por esa banda. Cuando, insisto, la grada del Mirador hoy registra un casi lleno. Pero me temo que va a ser un lleno, Javi. La tribuna cubierta, Como siga entrando de esta manera, gente, vamos a ver dónde nos sentamos. Con lo tranquilos que empezábamos la tarde hoy aquí. A mí una pequeña crítica, ¿no? Me gustaría ver cada domingo en el estadio Nuevo Mirador, cuando juegue la Estira, que hubiera más público, ¿no? Así, ¿no? Bueno, está demostrado que con el fútbol base, solo con el fútbol base, una grada se llenaba. Significa que luego con los socios, los aficionados, los curiosos, los no curiosos, llenarían el campo, Javi. Sí, tú ves que yo siempre barro para nuestro equipo, ¿no? Que el Algeciras, ¿no? En este caso. Bueno, pues el balón va a marcharse por línea de fondo. Sacará de nuevo el conjunto de Cuesta del Rayo. Estamos consumiendo el minuto 13. Por lo tanto, nos quedan 10 para finalizar esta primera parte. Está pitando Mario Saavedra de nuevo. Lo hizo en la primera de las finales. Y bueno, yo creo que salieron con más fuerza, con muchísima intensidad. Ahora ha bajado un poquito el partido, Javi, al menos en ocasiones. Sí, está más igualado en ese sentido, ¿no? Parece que están los dos equipos queriendo llegar, pero no terminan de completar ocasiones, ¿no? El número 3 del Monitores, muy dispuesto, Raúl García, que ha tenido varias ya importantes en esta tarde para su equipo. Recuerden que estamos en la final de Prebenjamines B. Vuelve a ser bola para el conjunto de Cuesta del Rayo. Saca rápido. La bola la tiene todavía el conjunto. Ha sido mano, yo creo, Ha tocado con la mano, pero no la ha visto el árbitro. No, parece que ha indicado saque de esquina. Y vamos a ver ahora cómo se colocan los dos equipos en esta acción de estrategia. Vuelve a ser un gol. Bueno, pues me parece que ha sido gol olímpico, no lo toca sí, nadie, ¿no? Ha entrado de manera directa, ¿no? No ha tocado ningún jugador de ni del Cuesta del Rayo ni del Monitores, ¿no? Y mira, la verdad que ha sido un buen gol, ¿no? Para conseguir el empate. Pues marcó el empate el conjunto de Cuesta del Rayo y lo hizo pues prácticamente con la sorpresa para todos de que se marcara desde el lateral, desde en este caso la esquina, el saque para el conjunto naranja. 1-1. En el marcador. Sigue avanzando el reloj.
y los dos equipos intentando hacer una mayor diferencia para sus intereses. Ahí está de nuevo cortando la jugada Cuesta del Rayo e intentando acercarse a la portería que defiende Curro. A punto, ¿eh? Sí, ahora desde que ha conseguido, no, un poquito antes de marcar el gol, parece que el Cuesta del Rayo ha tomado más la iniciativa en el juego ofensivo en este primer tiempo. Y cuidado al córner otra vez. Saque, esta vez más abierto. El balón lo va a tener el conjunto de monitores, que tendrá que sacar de nuevo desde el lateral. Lo hace pero señala el colegiado falta y vuelve a ser bola para el Cuesta del Rayo. El capitán, el número 10, Johnny. Y a balón parado está siendo muy resolutivo el Cuesta del Rayo, ¿eh? Bueno, el gol llegó así, desde el córner, desde la esquina. Vamos a ver, yo creo que va a golpear a portería. Vamos a ver. De momento tiene toda la intención, ¿eh? Sí. Directo a puerta y gol. Sí, estaba claro, ¿no? Yo creo que era la distancia ideal, ¿no?, para tirar a portería. Y mira, aunque parece que lo ha anulado otra vez por libre indirecto. Lo ha anulado otra vez. Era indirecto, correcto. Bueno, pues yo no me he dado cuenta a la hora de marcarlo, pero efectivamente lo ha anulado. Una pena, porque ha sido de bella factura. Sí. Pero las normas son, claro, las normas. Sí, quizás la tenía que haber tocado otro jugador en el inicio de, claro, del con, saque. Con que la moviera, haberle podido desplazar un poquito el balón y tirar a puerta, ¿no? La verdad que la toca muy bien ese jugador, Johnny, autor del segundo que no subió al marcador. Por lo tanto, estamos todavía, Javi, con el empate a uno. Ojo, cuidado ahí. Partido muy abierto, con instantes en los que monitores estaba mejor, pero ahora me da la impresión de que le afecta mucho. Sí, que Cuesta del Rayo está mejorando y haciendo daño, ¿eh? Sí, está, creo que mereciendo ya el segundo gol. Es de nuevo Curro el que se hace con el esférico, saca el largo. La bola cruza la divisoria. Ahí luchaba Milson por el esférico, al final se la lleva ese jugador que va a sacar desde el suelo, Milson. Largo, no pudo hacerse con el esférico, el control no fue bueno. Tiene todavía minutos este primer tiempo, lo que quiera el colegiado, pero recuerden, 25 minutos de la, por tiempo de la primera parte y 25 en la segunda. Y vemos ahí que Morchaba mira si pisaba o no la línea de banda en el saque. Hay que decir también que ahora ya han cambiado algunas normas, ¿no? Y que en los saques de centro ya no hace falta que el balón vaya hacia adelante, sino que puede golpear y sacar directamente hacia atrás.
Eso ya hay que acostumbrarse, que ya en la, por ejemplo, en la Eurocopa ya se permite ya hacer ese tipo de acciones, ¿no? Vuelve el balón a ponerse en juego. Sin un claro dominador, porque está yendo y viniendo la bola sin una claridad de ideas para ninguno de los dos equipos. Ojo al saque de banda. Es de nuevo bola para el Monitores. Desde el suelo intenta jugar bien. Se la llevó el conjunto que dirige Carlos Filgueira. Aunque la bola seguirá siendo para el Cuesta del Rayo. Si no lo evita, que sí lo va a hacer el conjunto de verde. ¡Ojo! El lanzamiento. Con mucha intención. Estuvo a punto de entrar en la portería. Que defiende Eidan. Muy bien el número 2 ahí del Cuesta del Rayo. Bruno, el número 2, efectivamente está muy seguro en sus acciones. También el número 3, Milson. Dos chicos que tienen claro ya más o menos los movimientos que se tienen que hacer en el terreno de juego. Se ha producido un cambio en el Cuesta del Rayo ahora. Es de nuevo saque de lateral. Dice el colegiado que será al contrario, sacará Monitores. Mario Saavedra también inculcando, como decimos, las normas, las reglas del juego, cómo se saca, cómo se hace, enseñando a estos pequeños que es importante. Y vemos cómo el esférico vuelve a ser del Cuesta del Rayo, que lo manda larga. Ahí aparece. La pelota llega al final al colegiado, pero estaban por allí Johnny, estaba Dani intentando el remate. Lo raro es que el árbitro haya dejado que el portero del Monitores vaya de naranja, ¿no? Porque podía confundir un poco con los del Cuesta del Rayo, ¿no? Pues sí, es un detalle, ¿verdad?, que podía haber provocado un poco de equivocación. ¡Ojo ese balón! Iba dentro, ¿eh? Sí, el efecto óptico parecía que el balón iba a entrar. Por muy poquito no entró esa pelota, ese balón que se mandó desde muy lejos, pero que finalmente no entraba. Bueno, pues estamos ya en el tramo final, últimos compases de este primer tiempo. Recuerden, con el 1-1 de momento, marcha este encuentro. Tercer encuentro de la tarde del miércoles. Es la final de los prebenjamines. Grupo A. Muy bien, ahí el número 5 del Monitores despejando ese balón y sin complicarse la vida. Es de nuevo el Monitores el que despeja. La pelota vuelve a lanzarse con fuerza. A punto ha estado de sorprender al portero. Sí, ahí ha habido un pequeño bote que ha obstaculizado ahí al guardameta, pero ha resuelto bien esa jugada y saca el largo ya del guardameta. Cuando estamos esperando ya, como decimos, que el árbitro en cualquier momento señale ese final del primer periodo.
juega el número 12 de monitores, Cayetano. La pelota la vuelve a recuperar porque se marcha por línea de banda el Cuesta del Rayo. Y ahora sí, final de este primer tiempo de la final de Prebenjamines Grupo A, 1-1. Volvemos en el segundo periodo. Saludos de nuevo desde el Estadio Mirador, nuevo Mirador, donde ha comenzado el segundo periodo, segundo tiempo de este partido, de esta final de la Copa Primavera. Trofeo Paco Cintado, que está jugándose aquí en el campo de la Algeciras Club de Fútbol. Y bueno, pues el conjunto de monitores y el Cuesta del Rayo, que se juegan en la segunda parte esta final, que finalizó, Javi, con 1-1. Efectivamente, ¿no? Así terminó la primera parte con el 1-1 y una final en el que los dos equipos pues están intentando de ganar su partido. Y bueno, como bien hemos visto, los dos goles han sido a balón parado, ¿no? Los dos. Y bueno, vamos a ver esta jugada ahora del monitor, a ver. No, de momento el guardameta, que se hace con el esférico y que la manda larga para que de nuevo recoja el conjunto filial del Algeciras. Estamos viendo una nueva final, la tercera de la tarde. Y tenemos a protagonistas. Agradecemos muchísimo que venga Javi Ross, el concejal de deportes, al que le pedimos que se siente. Nada, un minutito. Le agradecemos que se suba, porque la verdad es que hoy era difícil entre tanta gente. La verdad que es bonito, Javier, buenas tardes, ver este buenas espectáculo, tardes. ¿No? Ver, ojo segundo, a sí, punto. Esto es lo más bonito, ¿no?, del fútbol base, es decir, sobre todo los más pequeñitos, porque es donde se ven seleccionados esos niños, todavía no tienen unas nociones importante de situación en el terreno de juego, pero se ve la ilusión, se ve la gana de ser un grande, de ser una gran estrella, y nada más que mirar a la cara a cualquier de estos niños, pues la verdad que te invita a seguir trabajando por el fútbol de la ciudad. El delegado quería también estar aquí, el ayuntamiento, la institución apoya de muchas maneras al fútbol base. Estamos siempre que podemos, Francisco, lo que pasa es que son tantas es cosas, difícil, ¿no? Vengo corriendo porque venimos, son mucha agenda. Estamos en la previa de la Feria Real de Algeciras, tengo otras competencias y la verdad que, bueno, pero siempre hay que hacer un esfuerzo e intentar estar. Allí no pude estar. Mañana se suma también que estamos en elecciones, empieza la campaña, tenemos que viajar, pero bueno, intentaremos dentro de nuestra posibilidad estar siempre con los equipos de nuestra ciudad. No le robo mucho tiempo, pero sí preguntarle. El fútbol base mueve 1.600 fichas, nos decía Paco Cintado. Yo creo que uno de los objetivos siempre del equipo de gobierno ha sido que la base, que los niños, que hagan deporte y que esto no pare, al revés, que crezca. Siempre estamos en pleno contacto con la Federación Gaditana. Quiero agradecer el trabajo que se hace desde el fútbol base de Algeciras. Quiero agradecer la labor que hace la Federación, ¿no?, la delegación comarcal dirigida por Fernando Gallego. Tantísimos cursos de entrenadores que salen año tras año, quiere decir que hay cartera de entrenadores, que hay este fútbol está vivo cuando constantemente están siendo cursos monitores y hay demandas porque realmente se necesita. Y la verdad que es algo que nos invita, pues siempre intentamos por todos los medios que los niños disfruten del estadio de su ciudad. Esta es la joya de la corona, ¿no?, como decimos muchas veces, porque es la instalación deportiva que requiere más mantenimiento.
necesita una inversión más elevada, pero bueno, siempre queremos que lo sean los niños que disfruten la última temporada. Siempre estamos coordinados con el Algeciras Club de Fútbol y la verdad que a su entera disposición para que todos la puedan disfrutar. Por cierto, hemos dicho, bueno, al margen de que hemos dicho que se cumplió el 17 de cumpleaños del estadio y tal, que el césped parece que se ha dado con la tecla y está mejorando, ¿no? Sí. Es un caballo de batalla, me consta. Claro, llevamos un año entero que ya lo absorbió la empresa Parque y Jardines. Queremos agradecer públicamente la gran labor que hace Ramón, que es el jardinero que está encargado. La verdad que él me lo decía, cuando la semana pasada estábamos aquí y estábamos mirando, estábamos en la entrega de trofeos, ya lo decíamos, el césped está formidable. Se ven los tepes que se pusieron, pero bueno, eso irá cogiendo el color poco a poco y sí puedo garantizar de que para el Trofeo Virgen de la Palma ahora vamos a volver a hacer otro recebado, otro semillado para las semillas de invierno, pero el campo va a estar formidable. Son tantas las preguntas que se me ocurren, pero una no puede pasar de largo. La Algeciras Club de Fútbol, sabemos que es el equipo de la ciudad, independientemente de lo que haya ocurrido este año, una vez más la institución está ahí, está pendiente de lo que pasa en el proceso electoral, está pendiente de todo y siempre queriendo que el equipo esté lo más alto posible, ¿no? Sí, nosotros estamos siempre hemos estado apoyando a la junta directiva que esté al frente de la Algeciras Club de Fútbol, lo hemos hecho con Gudiel y ahora lo hacemos con Ricardo Alfonso Álvarez, que ha sido la única candidatura y casi con total seguridad pues Servini será proclamado presidente. Ya hemos tenido toma de contacto con ellos y seguiremos trabajando. Nuestro objetivo es que el Algeciras sea un equipo como mínimo de segunda división B. Sí hay que ser realista y desde aquí aprovecho esta pregunta para decir que tenemos que ser pacientes. Hay cosas que se han hecho mal y hay que corregir y estoy seguro que esta junta directiva lo va a hacer. Y bueno, y en ello está. No tengo muchos datos de manera oficial de los fichajes, sé lo que se está haciendo a través de vosotros, de los medios de comunicación, pero creo que el Algeciras tiene que hacer una base sólida, muy importante, porque se han ido futbolistas años atrás que eran la columna vertebral, ¿no? Como ese Javi Chico, Mario, y la verdad que hay que intentar hacer otra columna vertebral con gente aquí de Algeciras para después con tres o cuatro refuerzos pues estar ahí arriba y darnos el derecho de jugar a liguilla. Pero es una labor que hay que hacer con mucha paciencia, con mucha cautela, y lo que nosotros los socios, los que venimos todos los domingos al estadio, tenemos que tener la paciencia para darle la confianza tanto a la junta directiva como a estos jugadores. La última, delegado, semana de masas de deportistas. Tuvo la semana pasada en este mismo lugar la entrega de los Juegos Municipales. El fin de semana le vimos en San Roque con otros 200 y pico niños los Juegos Deportivos del Estrecho. Y ahora la Copa de Primavera. Vaya semana lleva usted. Sí, la Copa de Primavera. Estuvimos al día siguiente de la entrega de los Juegos Municipales, tuvimos la clausura, ¿no?, de la Escuela Municipal de Fútbol dirigida por Antonio Caña. Sí. También tenemos este viernes, además de la Copa de Primera, tenemos el viernes junto con la Federación Comarcal de todos los trofeos de la competición oficial de Liga, ¿no?, que se celebra aquí el viernes. También hemos tenido las finales de las competiciones no federadas que organiza la Dirección de Deportes. La verdad que tenemos una semana muy movida, pero bueno, siempre es importante porque quiere decir que el deporte de Argentina está vivo y cuando uno es un enamorado del deporte, como en mi caso, pues la verdad que no cuesta trabajo y al contrario, muy orgulloso y muy, muy consciente de lo que tenemos, que sobre todo son estos niños. ¿No hay vacaciones este año, delegado? Bueno, algo cogeremos también, como tengo otras competencias, ¿no? También tengo protección civil, claro. Tengo bomberos, tenemos también, claro, el tema de las ferias, estamos preparando la feria real, todo el plan de emergencia de feria, bomberos, el viernes tenemos reuniones. También se suma este año que tenemos la campaña electoral, las elecciones. Pero bueno, estamos acostumbrados a trabajar muchísimo, el alcalde así nos lo requiere y estamos porque nos gusta y si no, no estaremos dándolo todo. Enhorabuena por todo lo conseguido. Enhorabuena porque este es un gran éxito que se está viendo y es una realidad. Venga, muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotros por la retransmisión porque así a ellos también les hace ilusión cuando llegan a casa, ver al día siguiente el partido que han estado jugando porque, bueno, son muy pequeñitos, pero se sienten grandes estrellas. Lo han dicho aquí protagonistas diciendo que esto para ellos es lo más grande, ver la televisión también. Muchísimas gracias. Como protagonistas ellos. Gracias, concejal, gracias, delegado. Javier Ros, que ha estado con nosotros en estos minutos de la segunda parte de esta final, la última de esta jornada de miércoles. La verdad que nos ha dicho muchas verdades y es que el deporte de la ciudad, Javi, y tú lo vives muy de cerca, está vivo, ¿eh? Esto se nota con la cantidad de niños, de padres, de familiares que están en fútbol y en otros deportes, porque no solamente es fútbol. Sí, está claro, ¿no?, que
más actividades deportivas se hagan en la ciudad, pues mejor, ¿no? Porque quieras o no, pues atrae a más público para poder asistir a cada evento deportivo que se realice en lo que es Algeciras, ¿no? Y que no se hable tanto de, como siempre decimos, ¿no?, de otras cosas que se hablan de Algeciras, ¿no? Y mientras tanto, no hay goles. Sí, han sido unos minutos en que los dos equipos siguen intentando buscar el gol que les dé el triunfo, pero estamos viendo que no están acertando de cara a gol, ¿no? Y está el puesto del Rayo dominando más en este segundo tiempo que el Monitores, ¿no? Lo que pasa es que esto del fútbol no se sabe y cualquiera de los dos puede marcar su golito. Igual a lo mejor el equipo que menos esté llegando al área contraria te mete el gol en la jugada que tenga, ¿no? Hemos cruzado el ecuador de la segunda parte, por lo tanto ya estamos en el minuto 11. Cae un jugador, se ha hecho un poco de daño, pero ahí están ayudándole los rivales. Rivales deportivos, pero siempre amigos, y más en estas categorías donde se está viendo hoy una final bastante más igualada que la que vimos entre San Enrique de Guadiaro y el Oluba. Sí, sí. La verdad que estos dos equipos son dos grandes conjuntos y están teniendo un pulso desde el minuto uno de partido. Está muy igualado el partido. Ahí está tocando Hugo, el número 12. La pelota va a caerle a Javi Olmedo. Y ahora al guardameta. Un partido que podía llevar ventaja del Cuesta del Rayo si no lo hubieran anulado ese gol, un gol que tiene que ser anulado porque libre indirecto. No me cabe otra. Veo igual que le sucedió, si no recuerdo mal, al San Enrique de Guadiaro, creo, ¿no?, la otra final. Ahí hubo falta del número 3, falta de Milson, que levanta al rival para que vuelva a ponerse en juego la bola. Minuto 13 ya. He dicho ya antes el ecuador. Tenía ahí la errata de pensar que eran 20 minutos. Son 25 este partido de prebenjamines. Sí. De 20 minutos hemos tenido hoy uno que es el de los bebés. Por lo tanto, ahora sí, hemos cruzado la... Hasta categoría Levin son 25 minutos. La verdad que ellos disfrutan ahí, se lo están pasando bomba. Pero cuando juegan en un campo como este, cuando juegan con el césped, que tú has dicho que es mucho más pesado, físicamente lo notan, ¿eh? Hoy tienen que estar, o van a estar casi todos, sí, muy yo cansados. Creo que mañana estarán todos reventados, ¿no? A lo mejor ahora no, pero mañana seguro que van a notar, sobre todo las típicas agujetas, ¿no?, que se suelen decir, ¿no?, y alguna torcedura o algo de eso. Sí, es verdad que en ninguno de los dos partidos, tres partidos de hoy, hemos visto la situación que vivíamos ayer, ¿eh? Ayer mucho más desgastados todos los jugadores. Sí, claro, ayer fue un partido de mucha igualdad entre los dos equipos, ¿no?, que demostraron por qué acabaron así en su liga, y bueno, y estamos viendo que en esas categorías, pues... Ojo, vamos a ver, viene el guardameta. Sí, les puede influir más el jugar en césped natural o jugar en campos de tierra. Volvemos a ver el control, la calidad de ese jugador de Abraham. Y el salesiano, por cierto, creo recordar que juega también en la Menacha, ¿no? Solo juega sus partidos. Sí.
Algunos están acostumbrados efectivamente al césped artificial, no al natural. Que según los jugadores, los que están habitualmente jugando, dicen que por mucho que quieran que se parezca, no tiene nada que ver. Sí, sobre todo la forma de botar el balón, aunque luego digan que eso es una excusa, pero es verdad, ¿no? Es diferente. Bueno, pues ahí está jugando de nuevo el Cuesta del Rayo. Pedro buscaba, ojo, vamos a ver. Ese tipo de bote son peligrosos. Sí, ha reaccionado bien el portero y mira, ha evitado un segundo gol. Y ahora saque de esquina, ¿no? Saque de esquina, dice Mario Saavedra. Por lo tanto, la pelota de nuevo para ese equipo que marcó el gol olímpico. Su gol fue olímpico y efectivamente los dos goles que hemos visto a balón parado. Va a sacar de nuevo el jugador de monitores Romero. Raúl Romero, el otro portero es Curro, que estaba en la primera parte. Y la bola vuelve a marcharse por el lateral. Se está perdiendo mucho tiempo, se marcha demasiado el balón, poco juego, poca continuidad en el juego, queremos decir. Es un partido más trabado que en la primera parte. Cuando vamos a ver, sacan el balón bien la defensa del Cuesta del Rayo. Ya tres horitas llevamos ya más las de ayer, ¿eh? ¿Verdad que somos los que más partidos hemos jugado, Javi? Merece la pena. También está ahí de pie ahí. También, la verdad que se dice pronto, pero efectivamente son muchos minutos, pero hay que reconocer que, bueno, los chavales, sus familiares, los equipos merecen esto, el esfuerzo de la televisión pública, para que se vean y recuerden siempre que llegaron a la final de la Copa Primavera. Ojo, vamos a ver ese balón dividido. Hay una patada de tiempo, ¿no?, del sí, jugador del monitoring, ¿no?, que está pidiendo. Ahora se disculpa, sí, con el adversario. Con el número 3, con Milson, un hombre muy activo en su equipo. Que parece que le da mucha seguridad en defensa. Y que tiene. Parece que va cojeando. Buenas maneras. Bueno, normalmente estos se recuperan bastante rápido. Ahí está, Milson lo va a intentar. La bola la tocó su compañero Bruno. Saca de puerta. Y vuelve a marcharse efectivamente la pelota por el fondo del campo. Bueno, y parece que puede que esta sea la segunda final seguida que vayamos a los penaltis, ¿no? Pues te digo en qué minuto estamos. En el 19 le faltaría, Javi, 6 minutos. Salido el balón fuera. En la última final, la verdad que nos han sorprendido, ¿eh? Con sí, dos goles en el mismo minuto. Sí, y además llega a última hora, además. Solemos repetirlo, el cansancio. Muchas veces también los nervios, la emoción de jugar, claro, también. El querer marcar, el querer solucionar lo que no se ha hecho antes. Bueno, hace que a veces se precipiten, ¿no? También haya jugadas de este tipo que permita que se puedan ver goles. Vamos a ver. Balón dividido. Está el juego, desde luego, mucho más loco, ¿eh? Está el juego. Ojo, la recuperación ahí. No hay un dominador y están. Ahora sí se parece más a un. Correcalle. Correcalle, ¿no? Sí. Ahora, como se suele decir, ¿no?, ahora es los minutos donde se tiene que demostrar el jugador que puede decidir un partido, ¿no? Aunque sea en categoría pequeña, ¿no? Pues vuelve a saltar otro jugador, el número 11, Sergio, en el Cuesta del Rayo. Desde que se hace con la pelota,
el guardameta de monitores, Raúl Romero, que saca largo, tiene un buen saque. Lo va a echar abajo de nuevo el número 12. Hugo. Y la defensa vuelve a romper, la defensa de monitores. Cualquier internada del conjunto rival. Ninguno de los dos equipos se arriesgan ahí en defensa. Bueno, no mueven sus hombres, los dejan ahí. Y es que no se fían, ¿no? Hay un poco más y se come el bote el portero. Cualquier detalle puede cambiar esto. En una jornada a la que le faltan 3 minutos para el final. En 3 minutos termina este partido. Vemos cómo Cuesta del Rayo ha ido a la presión ahí para intentar robar el balón. Sí, en un partido digo que está igualado. Primera parte, los goles, 1-1. No se ha visto nada en la segunda. Y vamos a ver si son capaces de desnivelar la balanza o iremos de nuevo a los penaltis, que es una auténtica lotería. Eso sí que ahí puede pasar cualquier cosa. Fueron protagonistas los porteros en la final de bebés. Juega número 12. Hugo, balón suelto, gol. Y marcó. Gol del Monitores. La jugada fue de Hugo, el número 12, y marcó Álvaro, el número 6. Muy buena internada ahí del jugador del Monitores, ¿no? Que ha provocado esa situación de peligro y en el segundo palo pues, ha rematado muy bien el delantero del equipo de Monitores, ¿no? Y parece que el portero del Costa Rayo se ha hecho daño en la jugada. He dicho Álvaro, es José Luis, el número 6. Y el hombre que llevaba la bola, Cayetano, número 12. Cayetano hizo la jugada. Y número 6, José Luis, la remató marcando el gol, el 2-1. Y en la jugada donde menos esperaba uno que pudiera llegar el gol, ¿eh? Pues fíjate, han roto la un poco la posibilidad que barajábamos de penaltis. Pero fíjate tú cómo esto cambia de un momento a otro. Efectivamente. Y en el anterior final, ya digo, vimos en el mismo minuto los dos goles. Sorprendente. Así que todavía no está todo dicho todavía. Vuelve a jugar el conjunto de Monitores, que se adelantó en un gol que sobre todo fue de rapidez, ¿eh? De rapidez, porque ese balón no entraba si no lo tocaba en el segundo palo. Estaba muy bien colocado ahí el delantero y ha aprovechado ese hueco. Ojo, vamos a ver. Ese centro queda suelto. No va a llegar. Al final se marcha por línea de fondo. Línea de banda, perdón. Y va a ser de nuevo esférico para un Cuesta del Rayo que está haciendo presión. Parece que va a descontar un par de minutos, parece. Estamos en el 24 y medio. Le faltarían solo segundos para llegar al final. Y la pelota, que de nuevo la tiene el Monitores, de momento vencedor. Pero ya decimos, solo de momento. Bueno, igual a lo mejor por insistencia yo creo que hubiera sido más justo el empate, ¿no? A mí me ha dado muy buena impresión Cuesta del Rayo. No sé lo que pasará el resultado, pero Cuesta del Rayo y también Monitores, ¿eh? Los dos equipos muy igualados. Cualquiera de los dos ha podido o puede ganar esta final. Y no creo que haya críticas ni para uno ni para otro. Muy bien, la deja pasar ahí el jugador del Monitores ahí. Siempre se ganan algunos segunditos. Están jugando a la final y la tienen casi ganada. Monitores que saca desde portería.
directamente. Ahora sí parece que le ha afectado un poco más este segundo, sí, gol al Costa del Rayo. Sí, están haciendo una presión, pero solo en fases. Descoordinada, ¿no? Sí. Y efectivamente, ahora mismo vemos cómo asegura también monitores con hombres altos, corpulentos, como el número 8. Es el caso de Benji. Y ojo, qué rápido ha estado ahí el número 2, Bruno, quitándole la pelota al jugador de monitores. Tanto el 2 como el 3 en defensa no está muy bien, ¿eh? Bruno y Milson. Falta de saque, parece que ha pitado. Pues esto está cumplido. Ya lo que quiera descontar Javi, el colegiado, que sí puede ser algo, pero tampoco mucho. Creo que indicó antes 2 minutos, pero yo supongo que ya estará a punto ya incluso de concluir. Estamos seguros en el final de esta última competición del día. Cuando manda largo Cuesta del Rayo, en la línea de medios, luchando por esa bola que se marcha, no evitó Cuesta del Rayo. Ojo, vamos a ver, última opción, no la pudo aprovechar. Está muy atento ahí el portero en esa acción, porque podía haber sido un gol, ¿eh? Y ahora es de nuevo Benji el que tiene opciones de mandar hacia arriba el balón a las manos del guardameta Raúl Romero. Bueno, balonazo en largo de Johnny. Estamos llegando al final, como decimos. Mira su reloj, Mario Saavedra. Y yo creo, Javi, que estamos ya poniendo el, sí, punto y final, aunque todavía habrá, vale, un saque de falta. Dejará alguna jugada más, pero sí, como bien dice, va a pitar ya dentro de nada. Javi, muchas gracias por tus comentarios, gracias por la tarde que nos has dado, ya te lo voy diciendo, porque la verdad que han sido muchas horas de fútbol base, pero merece la pena verlo, aunque vemos otro nuevo gol que sentencia para el conjunto de monitores. Sí, se veía venir, se veía venir. Sí, buen gol, ¿no?, del jugador del monitores, ahí el portero ha fallado, ¿no?, en ese gol, y mira, al final pues 3-1 parece que va a quedar esta final, ¿no?, que desde mi punto de vista creo que es demasiada diferencia para lo que se ha visto en el terreno de juego, ¿no? Vuelve a marcar Cayetano, por lo tanto monitores será el ganador de esta final que termina ya con la victoria del equipo de verde, de monitores, el filial del Algeciras Club de Fútbol. Enhorabuena también a Cuesta del Rayo. Lo dicho, Javi, gracias por tus comentarios. A ti, Francisco. Hasta una próxima edición. Nosotros le dejamos el testigo a David Sánchez para las jornadas de jueves y de viernes, que también habrá finales aquí en el Estadio Nuevo Mirador. Nos marchamos, despedimos. Mañana nuevas finales el viernes, como decimos, las últimas. Muy buenas tardes.